Bueno, he cogido el hotel y un contrato de compraventa porque nos vamos a comprar un coche misterioso a la Roda. Y bueno, ahora veremos qué hacemos. Bueno, pues vamos de camino en esta especie. Esto es una nave espacial. Acá, calla eso. Una nave espacial que tiene mi hermano. Es cómodo, ¿no? Es cómodo. Algo estrecho, ¿no? Comparado con la C6, algo estrecho. Entonces, ¿qué le dices? ¡Ey, Merche! ¡Ey, Mercedes! ¡Ey, Merche! ¡Ey, Mercedes! Sí. ¡Ay, te dice que sí, dime! Claro, es que son 10 minutos más corto. Por eso te lo manda para allá. Sí. Pero claro, cogemos la R5, la R4 y la C36. Sí, todas las R's. Todas las R's. 2 hours later. Bueno, pues ya, esto es la Roda, mirad. Esto es... Que eso sí, mira, Miguelito. ¿Miguelitos? Pues luego tendremos que ir a por unos Miguelitos de la Roda, ¿no? A ver si está abierto. A ver si está abierto. 2 hours later. Bueno, pues ya hemos recogido el coche. A ver si sabes qué coche es. Por cómo es por dentro. Sí, es otro de 6. Que había un hombre que vendía su C6 que estaba en bastante mal estado, ¿no? Ya le habían fallado varias cosas. Y bueno, pues que lo vendía. Entonces, pues me contactó por si me podría interesar para piezas. Cuando ya estaba acostumbrado a una C6 que funciona bien, pues la que no va de nube. Le notas hasta el último detallito, ¿no? De lo que va raro. Bueno, pues aquí está la nueva adquisición. En principio, pues como digo, para desguazar. Pero bueno, los faros están mucho mejor que los del mío. Y tiene un 2.7 HDI, igualito. Que bueno, ya le he visto por aquí algún problema de refrigeración. Bueno, y os quería enseñar esta herramienta de diagnóstico de Kimbolen. Sabéis que Kimbolen siempre me ha estado mandando todos los escáneres que van teniendo, pues para que los enseñe aquí por el canal. Y bueno, recordaréis el EDIAG Mini, ¿no? Que es este, que este leía de todo, ¿no? Pero tenía funciones que había que pagar como aparte, ¿no? Valían como $20, ¿no? Bueno, pues este no tiene tanta lectura como este, pero sí tiene las bastantes funciones gratuitas, ¿no? No gratuitas, sino te las dejan actualizar durante un año, pero bueno, una vez acaba la actualización, se quedan para siempre en el aparato y puedes seguir usándolas hasta la fecha, digamos, hasta coches de la fecha donde habéis terminado de actualizar, ¿no? En nuestro caso, como estamos con hierros de 2007, tiene ese problema. Es como una pequeña tablet, veis que táctil y tal, ¿no? Y bueno, básicamente es un Android, ¿no? Que bueno, que tiene el software necesario para poder utilizarlo con, pues digamos, con el escáner, ¿no? En lo que es el escáner, ¿no? No sé si esto se puede sujetar. Hay un suscriptor que me decía si el EDIAG Mini este era capaz de quitarle la presión a la suspensión de nuestros hidroactivos, ¿no? Pues suponiendo que este, digamos, pues de la misma marca, ¿no? Y puedes comprar los módulos de suspensión, ¿no? Pues en este viene eso libre, ¿no? Entonces, os lo voy a mostrar para que lo veáis. Entonces, pues, si a alguien le interesa, pues tenga acceso, ¿no? A una forma diferente a Lexia de poder hacer el mantenimiento de suspensión de nuestros hidroactivos, ¿no? Que necesitan ese tris, ¿no? Para quitarles la presión, ¿no? Bueno, pues esto es así, ¿no? Es como un Android, como digo. Y aquí tiene un botón que pone mantenimiento. Y dentro de mantenimiento, pues puedes elegir la suspensión. Vale, pone aquí suspensión. Y aquí ya pues va conectándose a, evidentemente, con el contacto dado, ¿no? Está encendido el ordenador. Vale, te da aquí un mensajito.
Y aquí, pues bueno, simplemente hay que buscar Citroën. Tiene la ignición, ya está encendido. Ahora se comunicará con el coche, ¿no? Automáticamente. Pues lee el número del bastidor. ¿Veis? Aquí tiene. Puedes despresurizar o ajustar la altura de referencia del vehículo, ¿no? En este caso yo lo voy a despresurizar. La parte de atrás no se va para abajo cuando deja de despresurizar. En cambio, cuando dejas a bajar a la altura de la suspensión, sí lo hace. Y yo creo que es que tiene un problema con las bolas. Yo cuando vine con él conduciendo, se notaba mucho que atrás tenía problemas de suspensión. Yo creía que era alguna bola rota, ¿no? Pues los badenes se nota cuando hace así, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el coche misterioso aquí en casa. Y bueno, algo que hay que hacer cuando adquieres un coche, ¿no? Aunque sea en este caso, bueno, no sé al final qué voy a hacer con él, pero bueno, aunque sea para desguazar, tenéis que cambiarle el nombre, ¿no? Entonces, siempre ha sido un trámite, bueno, pues por lo menos yo, todos los coches hasta ahora, ¿no? Pues que tenías que irte ahí a tráfico, ¿no? A la calle Arturo Soria. Bueno, primero tienes que ir a pagar el impuesto, ¿no? El modelo 610 o el 602, no sé cuál es, os lo pongo aquí en detalle. Pagabas el impuesto de transmisiones, luego te ibas a tráfico, pagabas las tasas de tráfico, hacías el cambio, tenían que ver historia, bueno, un rollo un poco así, hay que esperar las filas, ¿no? Pedir cita previa, ¿no? Un rollazo. Pero ahora, pues gracias a los certificados digitales del DNI y tal, y la web de la DGT, que la han puesto ahora también sede electrónica, podéis cambiar el nombre al coche desde casa, ¿no? Y os ahorráis un buen dinero porque no necesitáis que ninguna gestoría os haga este trámite y os cobre 50 o 60 euros, que creo que es lo que vienen cobrando. Y bueno, pues ese dinerito pues ya tenéis para cambiar el aceite, ¿no? O que sea coche a vuestro nuevo coche viejo, ¿no? Y nada, bueno, no me enrollo más. Vamos a ver cómo se hace esto en el ordenador. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es ir a la página web, ¿no? A la sede electrónica de vuestra comunidad autónoma, ¿no? En mi caso es Castilla-La Mancha. Y bueno, ahí tenéis que pagar una tasa que es el modelo 620. Y bueno, simplemente tenéis que buscarlo en la web de la sede electrónica y rellenar ahí un montón de datos que os va a pedir, ¿no? En este caso, pues hay que buscar que sea el ejercicio del año en el que estáis, porque si no, no os va a dejar, ¿no? Y bueno, pues aquí es muy sencillo, ¿no? Es ir rellenando, pues, los datos, ¿no? Vuestra provincia, la fecha, digamos, en la que queréis que tenga lugar el pago, ¿no? O sea, el impuesto, pues bueno, el DNI, vuestro nombre. Bueno, todos esos datos, ¿no? Luego hay que meter la matrícula del coche y automáticamente pues va a buscar en la, digamos, en la base de datos y va a saber qué coche es. Entonces, bueno, ahí lo único que nos pide es que elijamos qué versión es. Yo elegí la más barata para pagar el menor impuesto posible, porque este impuesto es un porcentaje de ese valor, ¿vale? No podéis poner menos precio del que da como valor medio. Y bueno, también puede ser que estéis exentos, ¿no? Si sois, digamos, gente privilegiada, ¿no? Pues yo qué sé, un religioso o un político, pues podéis seleccionar esta casilla, ¿veis? Y estáis exentos de pagar este impuesto, ¿no? Entonces ya sabéis, yo creo que para la próxima vez votar Sile Marius, me voy a hacer político para dejar de pagar todas estas mierdas, porque madre mía. Y bueno, pues una vez tengáis todo, le dais aquí a validar y ya con el DNI electrónico os pide, digamos, el acceso y podéis firmarlo, enviarlo y usar una pasarela de pago para pagarlo con tarjeta.
Luego vamos a la web de la DGT, ¿no? Aquí en la web de la DGT, pues lo mismo, con nuestro DNI electrónico podemos acceder a un montón de cosas. Simplemente vamos aquí a vehículos y transferencia de vehículos, ¿no? Aquí ya te da, sale una web en la que te dan un poco de información, ¿no? Te están diciendo, pues, si quieres hacer el cambio de nombre o si quieres notificar la venta, o sea, podéis hacer las dos cosas online. Bueno, pues aquí a la derecha marcamos en cambio de titularidad, ¿no? Y bueno, aquí sale otra página, ¿no? En la que os dan más información todavía, ¿no? En lo que, digo, podéis ver los requisitos, ¿no? Para poder hacer el trámite, ¿no? Pues bueno, aquí os explica que tenéis que pagar una tasa, que tenéis que tener un contrato de compra-venta, ¿no? El DNI del vendedor. Y bueno, no hay que rellenar, o sea, se rellena automáticamente tus datos, ¿no? Porque como lo hacéis con el DNI digital, ¿no? El DNI electrónico. Y bueno, también os da algunos supuestos, ¿no? Si hay problemas, si es un coche importado de las islas o si tiene algún cargo, ¿no? Cómo ver si tiene algún embargo el coche. Bueno, aquí viene toda la información. Y bueno, si no tenéis un contrato de compra-venta, os metéis aquí el contrato de compra-venta DGT y en la propia web de la DGT os da un modelo que yo os diría que uséis siempre este porque es el suyo y os lo van a aceptar siempre, ¿no? Viene todos los huecos para rellenarlos. Y lo firmáis los dos y ya está. Y bueno, aquí accedéis ya con el DNI electrónico, ¿veis? Aquí a la web. Y os sale aquí como una lista de cosas, ¿no? Algunos datos ya vienen rellenos porque los coge de, digamos, de la información que tiene la DGT de vosotros, ¿no? Entonces, simplemente ir rellenando todos los campos, ¿no? De direcciones y tal. Y si habéis hecho una solicitud previa, pues bueno, aquí podéis indicarlo. Y bueno, aquí está ya un poco más el lío, ¿no? Aquí tenéis que meter los datos del coche, los DNIs es del comprador y del vendedor, y luego aquí abajote, donde pone tasa y pone pagar, pues ahí podéis ya pagar directamente la tasa de tráfico, ¿no? Lo podéis hacer de dos maneras, ¿no? Le tenéis aquí a pagar y ya os viene, como estáis con el DNI electrónico, los datos vuestros puestos. Y lo podéis hacer con tarjeta o con cuenta corriente, ¿vale? Aquí lo de la tarjeta es una mierda, porque solamente puedes pagar con tarjeta si tienes tu banco en alguno de estos bancos, ¿no? O sea, si vuestro banco es alguno de esos de la lista, si no, no podéis pagar con tarjeta. Así que bueno, yo lo hice con la cuenta corriente porque tengo ING, pero bueno, sin problema. Y aquí lo último, pues subís los archivos, ¿no? Digamos, el contrato de compra-venta, le echáis una foto con el móvil y subís el archivo, ¿no? O lo que habéis pagado el modelo 620, pues cuando terminéis de pagar os da un justificante en PDF, pues lo subís aquí, ¿no? Y ya está. Una vez tengáis todo subido, le dais aquí a la casillita de que aceptáis las condiciones y que es todo verdad, y le dais a validar y ya está. Y recibiréis en casa pues una carta de la DGT que creéis al principio que es una multa, y dentro os viene el permiso de circulación, digamos, físico, y ya está. O sea, no hay que hacer nada más. Nada, pues eso ha sido todo por hoy. Vendrán nuevos vídeos con la C6 para desguazar, que no sé si la desguazaré o no. Bueno, dejármelo en comentarios, ya sabéis. Vendrán vídeos de las maquinolas de diagnosis, ¿no? Que me han mandado los de Kimbolen, ¿no? Como no la habéis visto así muy de refilón. Como siempre, sabéis, si os ha gustado, dadme un me gusta, suscribiros si no queréis perderos más historias de terror y de este tipo, compartirlo con los amigos, muy importante, y nos vemos a la próxima.